El ministro de Comercio del Reino Unido, Greg Hunt, participó de la inauguración de un sistema de agua y electricidad a través del uso de energía solar. Esto ocurrió en el caserío Cruz Blanca, en el distrito de La Matanza, en Morropón. Veamos. Los pobladores del centro poblado Cruz Blanca cuentan con agua potable gracias al proyecto ejecutado por la Embajada del Reino Unido y la ONG Soluciones Prácticas. El ministro de Comercio Externo de este país llegó hasta la localidad del distrito de La Matanza, en Morropón, para poner en marcha la obra que beneficiará a 400 pobladores. Pero para la reconstrucción podemos estar agradecidos al sur. And technology. Y a la tecnología. To help provide clean water and power. To help children learn. Que pueden brindar agua potable y energía que ayude a los niños a aprender. Mediante el sistema de paneles solares se brinda energía eléctrica al colegio de la zona y además permite la captación de agua potable en esta planta de tratamiento. Una obra que cambiará la vida a estas familias. Se mejora mejorando, accediendo a la información mediante el internet y obviamente una escuela con internet es una escuela con mucho más poder, ¿no es cierto? Porque los niños van a tener información mucho más actual, información para su proceso de aprendizaje mucho más moderno. Y obviamente el agua, ustedes saben, en el Perú hay zonas endémicas de anemia producto de consumir mal el agua. Durante su visita al lugar, el ministro del Reino Unido mencionó que coordinarán con las autoridades peruanas para un posible apoyo en el proceso de la reconstrucción por el Niño Costero. Well, we're working very closely with both the federal government and also here at a provincial level to make sure that the UK provides support. This is using UK technology, UK investment and UK companies to help provide support for the money that is given by the federal government on disaster relief. Estamos trabajando conjuntamente con el gobierno federal del Perú y también con los gobiernos a nivel provincial para utilizar tecnología del Reino Unido, fondos del Reino Unido, pero siempre trabajando de manera conjunta con el gobierno del Perú. En la ceremonia de inauguración participaron embajadores del Reino Unido y de Perú, así como autoridades locales. Esa información.